Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a su asignatura de artes de quinto grado. El día de hoy tenemos un tema padrísimo, las formas de la comedia. Pero ¿qué les parece si antes vamos con Ajo Listo, que nos tiene una recomendación muy importante para todos nosotros? ¿Vamos? ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de 1.5 metros entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus, cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Qué importante es seguir estas medidas, no las olviden. Y ahora sí vamos a comenzar con la clase de hoy. ¡Hola, maestro Paco! ¡Hola, Pili! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, bienvenido. Estaba yo de personaje, pero ya. Ya lo sé, es muy divertido jugar con ellos. Sí, sí. Pues hoy tenemos una clase... Pues todas las hemos tenido muy divertidas, pero esta es más, porque seguimos hablando sobre la comedia. Y hoy queremos hablar no solamente sobre la comedia, sino sobre las formas de la comedia. Ay, eso suena bastante divertido, bastante interesante. Sí, bueno, esperemos que sea muy divertido para todos, ¿no? Pero antes de pasar a lo que serán tal cual las formas de la comedia, me gustaría recordar que ya en otras clases estuvimos hablando acerca del tono. El tono es importantísimo para distinguir entre la comedia y la tragedia. Habíamos dicho, por ejemplo, que la tragedia utiliza un tono solemne, sí, y la comedia utiliza un tono festivo. Festivo, como de una fiesta. Exacto, o algo así, ¿verdad? Exacto. Por ahí va el asunto, por ahí va el asunto. Me gusta. Me gustaría que me dijeras, mi querida Pili, si tú, por ejemplo, estás pensando hacer una reunión de amigos, ¿cómo adornarías tu casa si, por ejemplo, esa reunión fuera para un funeral? ¡Ay! Pues tal vez con colores bastante oscuros, sobrios, grises. Pues no tanto adornaría. No, mucho, o sea, ¿verdad? Y... por el contrario, si tú quisieras hacer una gran fiesta, por ejemplo, de aniversario, de cumpleaños, ¿adornarías la casa? Muchísimo, con muchos colores, exacto, con globos, serpentinas, muchas cosas. Exacto, exacto. Pues justamente eso pasa entre la tragedia y la comedia. La comedia, mientras que la tragedia, por ejemplo, utiliza formas en general muy escuetas, muy geométricas, sobrias, muy llanas, muy lineales, la comedia se llena de formas voluptuosas, garigoleadas, o sea que hay muchos diseños de muchas cosas, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, a mí me gustaría invitarte a que escucháramos a Jorge Ramírez, que es un arquitecto y escenógrafo, que justamente nos va a hablar sobre cómo él, en su profesión de escenógrafo,
se basa en qué formas para preparar la escenografía de una comedia. Me parece sumamente interesante, me encantaría verla. Vamos. Hola, soy Jorge y soy arquitecto y escenógrafo. Esto quiere decir que diseño el lugar donde vive un personaje o el lugar donde se desarrolla la historia que se va a contar. La casa, el bosque, el castillo, donde sucede lo que el autor de la historia nos está contando, es imaginado primero por un escenógrafo. Y luego, esto que él imaginó se construye dentro de un teatro o en cualquier lugar donde se vaya a presentar nuestra obra de teatro. Voy a platicarles de uno de los elementos que son necesarios saber para realizar esto que les cuento. La forma. Con la forma nos referimos a los círculos, cuadrados o a cualquier forma que puedan imaginar, en este caso aplicado dentro de la comedia. Cuando hablamos de la forma que tienen los elementos en una escenografía, lo primero que viene a nuestra mente son figuras, formas, volúmenes, como los de una casa, el interior de una casa, el castillo o un bosque. Y cuando pensamos en cualquiera de estos espacios, podemos imaginar qué personajes estarán habitándolos. Podemos contar historias que podrían suceder en estos lugares. Podríamos hablar de épocas, de lugares, culturas, con solo ver la forma que tienen estos espacios. De la misma forma que al leer un cuento nos imaginamos los espacios que nos va narrando el autor. Esto es muy interesante porque no todos imaginamos el mismo espacio. Por ejemplo, si les pido que imaginen una casa, ¿cómo es esa casa que se imagina? Puede ser como esta, o como esta, o hasta podría ser esta. ¿Por qué todos imaginamos casas diferentes? Porque tenemos algo que se llama referencias. Tal vez imaginaron la casa donde vive alguien más o su casa, y les aseguro que son parecidas, pero no son iguales. Pero al final todos imaginamos una casa. Ahora, cuando diseñamos una casa para una obra de teatro, ¿cómo vamos a decidir qué forma le vamos a dar? Primero vamos a imaginar que un personaje vive en esa casa. Podría ser este personaje, ya que estamos hablando de la comedia. ¿Dónde vive este personaje? ¿Podría vivir aquí? ¿Podría vivir aquí? Digamos que aquí. Hay cosas que no se sienten que están muy bien, ¿verdad? Como verán, la forma y el color son casi inseparables. Pero en este momento veamos solamente la forma. Pero aún así se sigue viendo extraño, ¿no? ¿Cómo corregimos esto si solamente vamos a hablar de la forma? ¿Esto funciona mejor? Parece que sí, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo decidimos qué forma usar? Pensemos nuevamente en nuestro personaje. Sabemos que es una comedia. El espacio debería llevar las características que apoyan al personaje. Pues bien, ¿qué características tiene esta imagen que estamos viendo? Tiene líneas rectas por todos lados. Si vemos estas líneas rectas solamente, ¿cómo nos hace sentir? Puede ser que todo esté en orden, que todo lo que sucede es muy serio, que es muy rígido. Si vemos solamente estas líneas, tal vez nos den una sensación de paz, como cuando contemplamos el mar, una llanura o un edificio. Pero esto sigue sin sentirse adecuado para nuestro personaje. ¿Qué sucede cuando cambiamos estas líneas rectas ahora por curvas? Lo que sucede es que las líneas curvas nos dan la sensación de movimiento, de más libertad, lo cual nos lleva a sentir que algo va a suceder en ese lugar. Vamos a llamarle formas orgánicas. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no hay formas rectas. Las líneas rectas son creadas por las personas. ¿Y cómo nos sentimos en la naturaleza? Nos sentimos libres, con ganas de correr, de jugar. Es por eso que en la comedia funcionan mejor las líneas curvas. Esto le vamos a llamar interpretación del espacio. Y lo mejor de todo es que cada uno de nosotros podemos hacer un espacio único. Una casa, un castillo, un bosque, con cualquier forma que podamos imaginar, donde nuestro personaje pueda vivir su historia cómodamente. Una escenografía con la forma adecuada puede ser suficiente para dar una unidad a una obra de teatro. Solo lo necesario para que el personaje pueda contar su historia, en este caso una comedia. Muchas gracias, hasta luego. Qué interesante estuvo el video y además lo que dice sobre el uso del color. Pásate para acá. Me paso para acá. Justo es importante retomar un poco de lo que nos está hablando Jorge, porque
para hacer la diferenciación de cómo podemos manejar lo que se ve en la escena, lo que se maneja en la escena entre una tragedia y una comedia. Bueno, de entrada, lo que habíamos dicho, las formas que se utilizan en las escenografías, los vestuarios, los maquillajes, en general, todo lo que se alcanza a ver, todas las formas son simples y son geométricas. Mientras que en la comedia, las formas que se utilizan son en general complejas. ¿Sí? Y sobre todo orgánicas. Eso va generando una diferencia. Ahora, tienes toda la razón, los colores también influyen. Y para que veamos el uso de los colores, me gustaría que viéramos algunas imágenes, ¿sí?, que nos comparten de la Compañía Nacional de Teatro, para que veamos cómo juegan los colores en un montaje teatral. Vamos a ver. Vamos a ver la primera. Esa es de un montaje que se llama ¿Qué con Quique Quinto? Ajá. Y como podemos ver, aunque ahí tenemos colores oscuros que son comunes en la tragedia, hay un manejo diferenciado con los vestuarios, con la misma tela que está ahí, de colores mucho más vivos, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que en la comedia los colores que se utilizan son siempre luminosos, mientras que en la tragedia los colores son oscurecidos. Así es, también aquí su maquillaje es muy importante. Exacto, exacto. Esta es una imagen de las preciosas ridículas. Las preciosas ridículas, sí, de Molière. Sí. Ve cómo juegan los colores que utilizan en las escenografías con los colores que tienen en los vestuarios. ¿Te das cuenta que una de las características que hace diferente una tragedia de una comedia es que en la tragedia se utilizan dos, tres colores máximo y en la comedia se utilizan muchísima variedad de colores? Muchísima, hay mucha saturación de color y además también el uso de la luz es muy brillante. Exacto, exacto. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Aunque aquí las formas son geométricas, el uso de los colores, colores pastel, colores brillantes, obviamente rompen con el tono solemne que podrían tener las formas geométricas y llanas y le dan este tono vivaz, festivo, que es propio de la comedia. Sí, además cómo se está moviendo su cuerpo también nos habla de que hay algo mucho más explosivo. Exacto, exacto, exacto. Bueno, en escena lo que nosotros vemos es que se combinan ciertas formas con ciertos colores en todo lo que se alcanza a ver, ¿no? Todo lo que se dibuja, todo lo que percibimos con los ojos para ir generando en nosotros esta sensación tonal, de tono de fiesta, como tú decías. Voy a tener una reunión de amigos en la casa y lleno todo el techo de globos, por ejemplo, de colores, de multicolores, todos muy brillantes. Cuando entre las personas de inmediato se van a sentir alegres. Así es, sí. Bueno, y maestro, ¿tenemos alguna otra imagen? No, me gustaría que viéramos ahora una cápsula que nos hace Geraldine Nájera. Geraldine Nájera es una directora teatral que ha montado algunas comedias y que en esta ocasión nos viene a compartir un poco de cómo ella como directora se garantiza el que se genere una comedia. ¿Quieres verlo? Me parece muy bien lo que nos tiene que decir. A ver. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Geraldine Nájera. Soy actriz, directora y productora en la compañía Nocturno Teatro. Para mí, los elementos visuales como el vestuario, la escenografía y la iluminación son muy importantes en cuanto a mi dirección en una obra en general, pero también, sobre todo en una comedia. También los elementos sonoros. Cuando estoy pensando en dirigir una escena cómica,
pongo mi atención en dos principios, que son la exaltación y el contraste. La exaltación y el contraste en referencia a las características físicas y de carácter de un personaje. Entonces, digamos que defino el carácter de un personaje y a través de la exploración y el juego descubro cuáles de sus características físicas y de carácter me ayudan a explotar y detonar la comedia. Y entonces, una vez que las elijo, busco exaltarlas. Por ejemplo, me fijo en la forma en la que el personaje se para, camina, se ríe, su forma de enojarse, su forma de expresarse, su forma de reír, su forma de accionar y reaccionar en general en cualquier circunstancia. Y eso es muy importante, es la forma en la que el personaje hace todas las cosas en relación a sus rasgos de carácter. Son lo que nos van a ayudar a ponerlo a jugar y generar comedia. Y con respecto al contraste, busco siempre que haya contraste en una escena, ya sea entre los diferentes personajes que están en juego o entre el personaje y su circunstancia. Entonces, por ejemplo, si tengo dos personajes jugando en una escena, busco que si uno es muy alto, tal vez el otro es bajito, si uno es miedoso, el otro es muy valiente, si uno es enojón, el otro es muy alegre, si uno es obsesivo y ordenado y necesita que todo esté limpio, entonces el otro es un desastre y es sucio, y busco las formas en las que puedan contrastarse, porque ahí va a haber generar conflicto y eso nos va a dar comedia. Y si estoy jugando una escena con un solo personaje, entonces busco de qué manera puede haber un contraste entre él mismo y la situación, por ejemplo, entre él mismo y su entorno. Por ejemplo, puede ser un personaje que es muy seguro de sí mismo y que es muy hábil, pero que por alguna razón todo le sale mal. O al revés, un personaje que es muy torpe y muy distraído, pero que de alguna forma todo le resulta siempre bien. Y eso nos da un elemento de sorpresa y eso nos da risa. Para ponerles esto en un ejemplo más claro, pienso en el personaje del vagabundo de Chaplin. Entonces, él en su vestuario tiene ya un contraste. Él elige vestirse de manera elegante usando un frac, pero es en realidad un vagabundo. Entonces, es un frac que no le queda, que es viejo, que está roto, que le queda muy chico el saco, muy grande, muy amplios los pantalones, muy grandes los zapatos. Y ya todo eso genera un contraste dentro del mismo personaje. Nos dice mucho de él. Y luego él elige una forma en la que se para y una forma en la que camina. Y eso se vuelve un sello de ese personaje. Y ya a veces el simple hecho de verlo, cómo él hace las cosas, cómo él se sienta, cómo él camina, cómo él se desenvuelve en un entorno y algo de él destaca de los demás, nos hace que pongamos atención en él y nos hace reír. Y bueno, la mejor forma para entender la comedia es jugarla, ponerla a prueba y hacerla. Entonces, los invito a que en sus casas exploren un poco con estas cosas con estos dos elementos que estamos platicando hoy. Y para hacerlo, les propongo algo muy sencillo. Pueden encontrar una situación, el personaje quiere algo y algo se lo impide. Entonces, puede ser tan básico como el personaje se quiere amarrar las agujetas, pero tiene un yeso en el brazo y eso se lo dificulta. Y entonces pongan esa situación a jugar. ¿Qué sería más divertido que pase el personaje? Si el personaje es muy amable y alegre, tal vez pues va a ser muy optimista y va a encontrar una forma de hacerlo. Pero si el personaje es impaciente y es enojón, entonces nos va a dar risa que él intente hacer algo y no pueda y se frustre, y porque no puede y se frustre le salga peor y eso vaya detonando y detonando y detonando su impaciencia y su molestia hasta que se vuelva una escena hilarante. Ahí están en juego el contraste y la exaltación del carácter del personaje. Entonces, bueno, eso, definan una situación, encuentren las características del personaje que les
proveen de un escenario más fértil para la comedia y jueguen. Nos vemos hasta la próxima. Qué interesante todo lo que nos dijo Geraldine. Bueno, es que estos dos mecanismos de los que ella habla, la exaltación y el contraste, por supuesto, se pueden dar en todos los niveles, ¿no? Ella, por supuesto, está hablando de cómo utiliza estos dos métodos, por ejemplo, poniendo a los dos actores, pero la exaltación y el contraste se puede dar también de manera meramente visual. ¿Cómo? Bueno, justamente generando, por ejemplo, unas formas geométricas, un montón de formas geométricas al lado de un montón de formas orgánicas, por ejemplo, vas generando contrastes, ¿no? O con los colores, los colores. Tú creas una serie de colores cálidos, muy saturados, como tú decías, uh-huh. Y entonces haces una exaltación o colocas un color cálido con un color frío para ir haciendo un contraste, ¿no? Exacto. Bueno, me parece increíble todo lo que nos está compartiendo Geraldine Nájera, y además yo quisiera reconocer que es una de las directoras más importantes de México. Y quiero reconocer, porque el día de hoy, si lo recuerdas bien, mi querida Pili, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer. Así es. Y Geraldine, en este sentido, es un ejemplo porque es una de las mujeres mexicanas que ha logrado ocupar puestos de importancia que antes no ocupaban las mujeres. Y siguiendo con esta línea, a mí me gustaría recordar a alguien que fue sumamente importante en la historia de México. Una mujer que hizo historia. Y hoy, 8 de marzo, quisiera recordar a Rosario Castellanos. Uy, me parece maravilloso, ¿sí? Rosario Castellanos es una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel internacional. Nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925, pero creció con su familia en Comitán, Chiapas. De aquellos días, se inspiró para escribir su primera novela, Balún Canán, que junto con Ciudad Real, su primer libro de cuentos, y Oficio de Tinieblas, que fue su segunda novela, compone la trilogía indigenista más importante en la narrativa mexicana. En 1948, Rosario quedó huérfana, sola y con problemas financieros, emigró a la Ciudad de México y en 1950 se graduó de filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese mismo año, gracias a una beca, estudió estética y estilística en la Universidad de Madrid hasta el año de 1953. A su regreso, fue profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente impartió cursos en la Universidad de Wisconsin, en la Universidad Estatal de Colorado y en la Universidad de Indiana. Escribió regularmente durante años en el diario Excelsior y combinó su actividad académica y creativa con la política al ser promotora del Instituto Chiapaneco de la Cultura y del Instituto Nacional Indigenista. De su enorme obra literaria destaca su poesía, que reunió en 1972 en Poesía no eres tú, y sus ensayos como Sobre cultura femenina. En toda su obra, incluyendo su único volumen de teatro, El Eterno Femenino, siempre tocó el tema de ser mujer y mexicana, por lo que se le considera precursora del feminismo en México. En sus libros, dio también voz a los indígenas y a los pobres y abordó temas poco comunes en su época, como el injusto trato social hacia estos sectores. Su obra fue acreedora de varios premios a lo largo de su vida. En 1958 recibió el premio Chiapas por Balún Canán. En 1960 ganó el premio Javier Villaurrutia por Ciudad Real. En 1962 obtuvo el premio Sor Juana Inés de la Cruz. En 1967 se le otorgó el premio Carlos Trullet de Letras y en 1972 mereció el premio Elías Uransky de Letras. Murió en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974, mientras ostentaba el cargo de embajadora de México.
Sus restos reposan en la rotonda de las personas ilustres. Así es, Rosario Castellanos fue una gran exponente de la literatura y la poesía en México e hizo mucho también por estos pueblos y dar voz a las comunidades indígenas. Así es, debemos de tomar como ejemplo vidas como esta que son prolíficas y que van generando historia, van abriendo brecha para las nuevas generaciones. Así es. Pues maestro, qué interesante todo lo que vimos el día de hoy en esta clase, pero el tiempo se nos terminó, tenemos que despedirnos. Cierto, cierto. Te agradezco muchísimo, mi querida Pili. Muchísimas gracias. Y a ustedes, niños, les recuerdo que si les es posible, consulten otros libros y comenten el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con las formas de la comedia. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y continuamos con educación socioemocional. Y ahora sí, ha llegado el momento de movernos. Todos moviéndose, moviéndose. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Alguna duda? ¿Nada? Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. Tres más, Jair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. Dos más. Una. Dos, bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. Tres más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos. Uno. Espalda derecha. Respiramos. Estiramos bien los brazos. Bien. Espalda derecha. Tres más. Una más. Muy bien. Descansamos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendeencasa.cep.gob.mx.